Bueno, se acerca la mejor época del año y al igual que en Halloween, aquí les dejo mi rating de mejores películas para esta Navidad. Número 7, El Expreso Polar. Esta es la historia de un niño que ya no cree en Santa Claus y que decide subirse en un extraño tren que resulta que lo llevará a una aventura hacia el Polo Norte. Y no importa cuántos años pasen, esta película será y seguirá siendo un clásico para mucha gente. Número 6, Menores sin Control. Esta es la historia de un grupo de jóvenes que quedan atrapados en un aeropuerto tras las pésimas condiciones del clima y que solamente buscan tener una buena Navidad y divertirse. Número 5, Fred Claus. Esta es la historia del hermano de Santa. Una persona totalmente opuesta a Santa y tras haber tocado fondo debe ir al Polo Norte a pagar esa deuda que tiene con su hermano. Una historia muy entretenida y divertida. Número 4, Klaus. Apenas el año pasado vi esta película y ¡vaya joya! Si tienen oportunidad, les recomiendo mucho que la vean. Me encantó. Esta es la historia de un joven que es enviado al otro lado del mundo para que la gente de ese pueblo envíe cartas. Luego de haberlo intentado todo y casi darse por vencido, se encuentra un hombre de rojo que poco a poco con su ayuda empiezan a cambiar totalmente a lo que es el pueblo. Así es como poco a poco se empieza a conocer lo que es la historia de Santa Claus. Número 3, El Regalo Prometido. Esta es la historia de un padre que le prometió a su hijo tener al famoso juguete de Turboman para Navidad, pero tras haberlo dejado para los últimos días para Navidad, tiene que hacer hasta lo imposible para poder encontrar un juguete a tiempo. Número 2, sin duda que Mi Pobre Angelito. Un clásico que se tiene que ver sí o sí en estas fechas, ya sea cualquiera de las primeras tres. Esta historia ha tenido el mismo problema que la de Chucky, en el que cada vez que hacen una película nueva, cada vez la hacen peor. La Navidad pasada vi la versión de Mi Pobre Angelito en Disney Plus y la verdad, una pérdida de tiempo. No les recomiendo que la vean. Y mi número 1, El Grinch. Todos conocemos la historia del hombre de verde que odia la Navidad y que hará todo lo posible por arruinarla. No fue muy difícil elegirla esta mi número 1, ya que de todas las que mencioné, esta es la única que me sé todos los diálogos.